Luchito, le cuento que vengo aquí acudiendo a usted porque me ha empezado a doler aquí en el pecho. Me duele así por punzada, he tenido una punzada aquí, parece que es el corazón, le cuento, doctorcito. Y le cuento que también se me hincha la pierna. Mira, ¿me puede revisar la pierna, por favor? ¿Cómo está, señora Josefina? ¿Cómo está, señora Josefina? A ver, posiblemente ese sea un problema en el corazón. Todo lo que sea esta área normalmente es el corazón. Y cuando uno tiene hinchazón, se llama edema. Pero a ver, veremos su pierna. Muéstrame, por favor. Eso y eso. Cuando hay líquido ahí en. Esto se llama edema. Cuando el corazón no bombea bien, ya. La verdad que me dolió el pecho. Y yo pensé que este era por amor a mi ex esposo, pero no es así. Mi esposo ya pasó, ya, pero me sigue doliendo. Y ese hinchazón no es normal, doctor. Ayúdeme. ¿Qué se puede dar en esa situación? Explíqueme un poquito. Usted habla de edema. ¿Qué es enema? No entiendo. ¿Enema es eso lo que estoy pensando que se pone por atrás? ¿O qué es enema? No, Josefina, no es así. El edema es la hinchazón, la acumulación de líquido en los miembros inferiores. Normalmente son causadas por problemas en el corazón. Cuando el corazón se hincha, ya sea por la presión alta o por cualquier otro problema, como el Chagas también, por ejemplo, el corazón tiende a agrandarse y no hay buena circulación. Entonces los líquidos no circulan y se acumulan en los pies por gravedad. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es un electrocardiograma para ver su corazón, si está las ondas están largas ahí, para ver si el corazón realmente está grande, ¿no? Y bueno, sería bueno hacerle un ecocardiograma también para ver cómo está las válvulas, si están funcionando bien, y ahí va a decir si hay agrandamiento del corazón. Ya, señora Josefina, no se preocupe que aquí vamos a hacer tratamiento para su presión alta, que también la he visto alta, 160, 100 está muy alta, y escucho un problemita ahí en el corazón, ya, y le voy a dar diuréticos para la presión, etcétera, etcétera. No se preocupe, aquí le vamos a curar todos sus males. Diosito, ya me estaba preocupando, yo escuché enema, ay no, no quiero eso, ya estoy viejita, yo. Ya, bueno, nonito, yo voy a confiar en usted, porque usted ha dicho que esté muy bueno, usted ya, así que, gracias, nonito, voy a volver, gracias, le agradezco mucho, nonito, chao, chao.